Mira nada más cómo va a desayunar la Maris. ¿Con qué vista? Ahí me está dando el Estamos sol. Ah, mira. Aquí castigando con esta vista. Ese es un palacio que es uno de los hoteles más exclusivos del mundo. No nos quisimos quedar ahí porque no lo podríamos admirar. Sí, por eso decidimos. Vemos de este lado y así lo vemos. Exacto. Bueno, entonces aquí está la vista. Hoy vamos a visitar la ciudad, algunos lugares históricos muy importantes de Udaipur. Va a venir un guía por nosotros a las 9 y media. Sí, a las 9 y media, en unos 40 minutos llega. Pedimos el desayuno aquí en el hotel. Habíamos entendido que estaba incluido, después que no, pero bueno, no importa. Lo vamos a tomar para que sea más rápido. Pedimos café, yo café negro y Mau café con leche. Ajá. Y pedimos un pan tostado. Y nos dijeron que este era un panque con Nutella. Entonces así de que quién sabe qué será el panque con Nutella. Y intuimos que era Nutella y vean, es como una crepota. Es como una crepa y trae Nutella. Se ve bastante buena. Entonces ya pedí otra de estas porque pues el pan está más X. Y bueno, vamos a desayunar para irnos a visitar la ciudad. Krishna. ¿La izquierda? Sí. La pequeña. La pequeña. Okay. Es que ahora sacerdotes que decoran la imagen de Dios y luego rezan. Ok. Ya nos explicaron que hay un dios protector, un dios destructor y un dios creador. Hay tres como los principales y ya de ahí tienen reencarnaciones y ya se derivan otros muchísimos dioses y sus esposas y también que tienen como vehículos para llegar o así. Y por ejemplo el de este dios que es el dios protector está ahí y es mitad hombre, mitad ave. Entonces, luego sí hemos visto como en varios templos, así como mitad
humano y mitad animal. Entonces, imagino que son los dioses vehículos. Bueno, son los vehículos de los dioses, más bien. Y también nos explicaron. Bueno, este templo está hecho todo de mármol. Todo está hecho de mármol. Hay una escultura de Dios protector. Y al lado está Krishna y su esposa. Y la esposa del Dios del otro lado. Krishna se reconoce porque está tocando una flauta. Y tiene una pluma de pavo real. Una pluma de pavo real. Y es el Dios del amor, Krishna. Krishna. Este es el templo que estamos visitando hoy. Está impresionante el nivel de detalle. Y nos dijo que era del siglo XVI. Siglo XVII, de 1685. ¿Milka? 685. Siglo XVII, perdón. Son muchos datos. Bueno, y también nos dijeron que ellos creen en el karma, que mucha gente viene aquí al templo y le da una vuelta al templo para cuando ya ha hecho una obra buena al iniciar el día. Ellos están conscientes que no todo el día pueden estar haciendo cosas buenas, pero siempre tienen que iniciar el día con algo bueno, y eso es el karma. Entonces, sí. Empezar con cosas buenas, que todo empieza acá, todos los días, todo empieza en la purificarse mente. La mente. Ajá. Entonces, por eso también se ponen el puntito rojo, que es cuando has hecho algo bueno, ya te puedes poner, o vienes al templo, te pones el puntito aquí, o hay agua bendita también, y te purificas la cabeza, para que como todo viene de tu mente, tus pensamientos, a partir de ahí empiezas a hablar bien, porque bueno, el karma es estar como haciendo continuamente cosas buenas, y ellos creen en la reencarnación, ¿no? En tu vida pasada, en tu vida futura. Otra cosa que nos dijo adentro del templo, que la gente viene a desprenderse de todo lo material, solo viene a estar tranquilo y estar adentro, fuera de todo lo material, escuchando la música, estar aquí en el templo con sus dioses. La verdad es que está bien interesante todo esto. Saludos desde el templo del Dios protector. Bye. Pues en este patio que he usado para celebrar los festivales. Aquí es la entrada principal al palacio. Ajá. Pues tiene dos figuras. Sí. Caballo y elefante. Ajá. Los caballos. Pues para confundir a los elefantes, los caballos o los guerreros utilizaban una réplica de trompa. En la sección dedicada a los más altos trofeos. Los más altos trofeos de la ciudad de Udaipur. TripAdvisor. Están los lentes que utilizó el actor de la película de Gandhi. Ahí están. Dice no entrar, pero nosotros nos metemos. Ah, esta es la mezcla de miel, lentejas. Oh. Tenemos all access al palacio. Como 13, 14 grados más o abril, ya que es el calor. Oh, sí. Si está aquí en abril o en si está aquí en esta momento, pues no van a salir del sol. Esto es el sol que se ve desde afuera. Y el sol que alumbra a Udaipur en la época del monzón. ¿Qué estaba aquí? Ah, ahí está. Sí.
Ya nos explicaron por qué los pasillos están tan chiquitos. Y es porque se iban agregando y también por seguridad. Y cuidado con las escaleras. Sí, las escaleras. Así podían proteger al palacio de estos pasadizos. Y en algunas, cuando te agachabas la cabeza para pasar, ahí te los guardias te estaban esperando y te cortaban la cabeza. ¿Te parece a Gugocho? Silla de plata. No, claro. Yo sé, para cómo le dije. Padukache. Vishesh prakar ka kada, vishesh tyohar ke. Ek ling nath ji ke, Gosai Maharaj ke kade mein pehne 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 ke. Ek ling ji se nahi. We'll be right back.
los salvavidas se colocan de manera diferente. Los chalecos salvavidas aquí se colocan de una forma diferente a en América. Es por si es un dios y tiene cola. Por ahí sale la cola. Estamos tomando un paseo en un barquito, dura una hora. Te lleva todo alrededor del lago. Y puedes ver la ciudad. Es muy bonita en el fondo. Ya fuimos al castillo. También se ve nuestro hotel. Este blanco es una isla. Es un hotel que está en una isla. Era antes un palacio. Acá muy bonito. También se ve impresionante. Y bueno, estamos ahorita arriba de... Bueno, vamos a visitar el lago. A ver otra vista de la ciudad. Y bueno, seguimos reportándoles lo siguiente de Udaipur, que vamos a seguir visitando la ciudad con el guía. Pero mientras, bueno, un poco de relax en el lago. Udaipur. Udaipur, perdón. De Udaipur. Vamos a dar la vuelta y en 15 minutos nos tenemos que ir porque está el barquito esperándonos. Pero bueno, algo que me llama la atención son los elefantes. Aquí los elefantes son símbolo de buena suerte. Pues están los elefantes tan gigantescos. Todo alrededor de la isla. Y vean también esa construcción. Está muy bonito para venir a relajarse. Si quieren relajación, vengan a Udaipur. Es bueno, si no, Udaipur. Udaipur. Hola, pues estamos en Udaipur y tenemos bueno, estamos muy contentos porque tuvimos la oportunidad de conocer a unos amigos de aquí, hindús. Él es Heman. Soy Heman. Hola, namaste. Hola, esto es Vikram. Y Danish. Dinesh. Estamos muy, o sea, muy contentos porque pudimos verlos, pudimos encontrarnos. Ellos son guías, son guías turísticos en español. Inglés también. En inglés y francés. Y francés. Entonces vamos a dejar los datos aquí en el video para que los contacten. Si quieren venir aquí a la India, también les pueden armar un tour. Muy exclusivo, bueno, ustedes pueden decirles sus necesidades y ellos pueden armar un tour. La verdad que se la van a pasar súper bien. Hoy Dinesh nos acompañó en un tour aquí en Udaipur y estuvo increíble, entonces se lo recomendamos. Sí, fue bien interesante. Vengan porque, a la India. Sí, porque nosotros los contactamos a través de un video de Alan, por el mundo. Miren, este señorcito, Heman, él es un excelente guía de Udaipur, habla un excelente español. ¿Y cómo se llama aquí este lugar? Jagmandir. Estamos en Jagmandir. Tiene muchísima historia, pero lo más importante es que aquí se casó Jorge Vergara. Yo fui maestro ceremonial. Yo estuve traduciendo esta boda de hindi, de sánscrito al español, delante de los 200 invitados. Y algunos que vinieron con señor Jorge Vergara en su propio jet en el año 2008. Y también salió en revista Hola. Gracias. Qué novedoso, qué excéntrico. Mira, las chivas y OmniLife sí dejan.
¿Tú sabes qué son las Chivas? Sí, es un equipo de fútbol. ¡Eso sabe! ¡Está muy bien informado! ¿Y sabes qué es Alan por el Mundo? ¿Qué? Alan por el Mundo. No, hablan por el mundo no. No me hables, vete de aquí. Hace falta morar. Que sí, Alan por el Mundo. Alan soy... por el Mundo, sí, ya conozco, ya muchacho, conozco. Muchacho, de veras, aplícate. Ya sí, que al final, que ya conozco. Bueno, les dejo los datos de He-Man para que si vienen a Udaipur lo contraten. Soy He-Man y soy guía turístico en Udaipur. Tengo email, pues email es H-E-M-A-N-T, He-Man, Shrimali, S-H-R-I-M-A-L-I, 9 @gmail.com. Nos respondieron inmediatamente y la verdad es que muy, muy, muy recomendable. Sí, gracias, Alan. Si ves este video, sí, vamos a compartírselo si lo ve por ahí. Muchas gracias. Nos sí. sirve mucho y nos inspira también para viajes. Bueno, namaste, gracias a Alan que nos puso en contacto a través de su video y bueno, que gracias a Marisol que me contactó y que se animó en visitar mi ciudad y bueno, que yo estaba algo ocupado, entonces yo recomendé a mi amigo Dinesh que les llevó por mi ciudad y estoy muy contento que él ha hecho muy buen trabajo, le ha explicado muy bien en todos los perspectivos y mis clientes que son felices aquí con nosotros. Y aquí es mi amigo Vikram, que habla muy, muy, muy buen francés y muy buen inglés. Y también, bueno, que iremos a algún día a México a conocerles. Saludo. Namaste desde India. Namaste. Gracias. Sí, eso sí. Ah, está padre, Maris. Perfecto. Y hasta con ese pantalón, ¿eh? No, y te pones uno. Pantalón no queda. Bueno, pero. Perfecto. Very nice. And you like pantalón? Pantalón plain possible. Mm-hmm. Thank you. Okay? Thank you. And my brother? No, ya no digo no, más. No, 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 no. Thank you. Goodbye, goodbye. Teleférico para el mirador. Vamos a ver el atardecer ahí. Thank you.
La película de James Bond que fue filmada aquí en Udaipur. De Octopussy, esa película de Octopussy de James Bond fue grabada aquí en Udaipur. Si quieren conocer Udaipur, vean la película. No podemos hablar porque está la peli. A ver la película y cenar y al ratito les decimos qué tal estuvo. Es el Palacio del Monzón. Mañana vamos a ir ahí. Por fin vamos a comer. Ay, sí, ya. Luego pedí chicken noodles porque ya me quedé con ganas de los de Mau. Este es el pan de aquí, pan plain. Y este es este pollo que mantequilla con, pero parece como con tipo curry. Se ve muy bueno. Bueno, aprovechito. Seguimos viendo la película de James Bond. Tuvimos un buen tiempo aquí, tocamos la campana, entonces vamos a tocar la campana. Pero nos gustó la comida en este restaurancito. ¿Y esta es la decoración que desea más? Este es el Dios de la buena suerte, de la buena fortuna. Hay buenas trompitas. Aquí se puede sentar, tomar algo. Así quiero mi sala. Así este, quieres su sala. Está muy padre. Y muy amable es todo. Súper amable. Me gustó mucho este restaurante, se lo recomendamos. Ahora vamos a poner los comentarios en TripAdvisor. Osen se llama. Osen Restaurant. Aquí casi en todos los restaurantes te ponen la película de Octopussy. No nada más en el que fuimos nosotros. Ok, estoy sentado del lado derecho. Es la primera vez que voy a manejar. Voy a manejar aquí del lado derecho en la India.